Hola, buenos días para todas y para todos. Yo también quisiera hacer un comentario muy corto y es un poco problematizar la idea de qué tan voluntarias realmente son las redes sociales. Yo creo que bajo las realidades y las lógicas en las que estamos viviendo hoy en día, me gustaría problematizar esta idea de que entrar a mirar contenidos en redes sociales es un tema voluntario y sobre todo si lo vinculamos a la forma como funcionan primero los algoritmos con los que funcionan las redes sociales, todo el tema de lo que se ha llamado la caja de resonancia, que recicla contenidos constantes sobre los mismos temas y que se ha mostrado que eso tiene un efecto sobre la psiquis y la forma como los ciudadanos toman decisiones con ese reciclaje de contenidos. Segundo, con el tema de la microfocalización de publicidad que se paga, digamos que ahí entran dos tipos de publicidades. Una es directamente la que se paga en las redes sociales y que se focaliza, digamos, las poblaciones específicas a quienes deben llegar este tipo de anuncios. Creo que ahí hay un tema que no es voluntario en los usuarios y que hay que empezar a problematizar un poco más. Y con el contenido que se hace pasar como contenido orgánico, pero que en realidad está siendo patrocinado. Entonces hablamos de las granjas de usuarios, de los contenidos, digamos, de publicidad que son generados desde usuarios, usuarios reales, no robots, que ese es otro tema, usuarios reales que generan contenido publicitario haciéndolo pasar como contenido orgánico. Entonces no creo realmente que entrar y mirar redes sociales primero sea algo muy voluntario bajo las realidades en las que estamos viviendo, y que el mismo contenido que circula por redes sociales y al que uno tiene acceso tampoco es muy voluntario. ¿Me permite hacer alguna pregunta? Sí, gracias. Por favor. Creo que todavía me parece que ese tema es muy interesante, muy oportuno, y bueno, con esto no va a demorarme mucho. Yo sí estoy muy, alineado en el sentido de la anterior intervención, porque yo estaba preparando una pregunta, algo así como, ¿qué posición tiene la autoridad electoral sobre el uso de los datos para manipular decisiones? Porque claramente la condición voluntaria de cualquier usuario frente a la cantidad de información que se genera en redes sociales hace mucho tiempo dejó de ser voluntaria. De hecho, parte de la discusión gira en torno a qué tan observados estamos. Y en esa medida pues se han desplegado una cantidad de escándalos a nivel mundial, como Cambridge Analytica, las posiciones que se dan en torno al Brexit, la candidatura de Hillary Clinton, aquí en Colombia el sí y el no, en donde claramente hay un acto de manipulación que está altamente vedado. Luego entonces la condición de voluntad pues termina plegándose a una idea, digamos, un poco más, elaborada. Y pues al lado de esto aparecen unas figuras que tal vez han sido veladas por parte de los medios y no propiamente por las autoridades. Y hay dos nombres que seguramente giran en ese mundo, ¿no? Duda Mendoca, que tiene, digamos, una reputación pues altamente conocida, y JJ Rendón. Recordemos que parte de la victoria electoral del anterior presidente fue justamente por un uso muy bien, estratégicamente bien armado de los datos. Entonces, digamos, frente al tema de la charla, yo pensaría que hay como una tensión entre libertades de expresión y libertades de manipulación, que es en últimas tal vez lo que uno esperaría que las autoridades tuvieran un poco más de exposición protagónica. Y rápidamente, pues sobre las encuestas, yo también estaría como a favor de que eso fuera público, pero también que tuviera, digamos, algún tipo
de control, porque básicamente quienes pagan las encuestas. En muchos casos son los mismos medios de comunicación y esas encuestas políticas también terminan siendo alguna herramienta de manipulación, pues porque finalmente las personas toman decisiones a partir de alguna condición de número que termina, digamos, indicando quién puede ganar. Y entonces, pues si va a ganar ese, pues terminan votando por eso, como para caer ya. Entonces, en últimas, es un tema de manipulación y me gustaría saber qué posición tiene, por lo menos desde una mirada hecha, si no se viene el tema. Bien, muchas gracias. Les vuelvo al doctor.